veneno. Déjala en paz. Ya sé, es un pueblo aburrido. ¿Y qué tiene de malo este lugar, eh? Además de ser arcaicos y pasados de moda. Oye, cálmate, yo estoy a gusto. John. ¿Qué? Casi estamos ebrias, queremos más whisky. Dale. Eres un amor. ¿Qué, la seguirás mirando a través del cristal toda la noche? Ella no quiere nada. Lo sé por su postura. ¿Postura? Te lo dije. Evan, ¿estás bien? Sí. No, está lloviendo. Tú y Eric van a resolver su situación. ¿Ah, sí? ¿Estás segura? Para estas cosas tengo intuición. ¿Qué tal? Todo bien, creo. Ya tengo tu orden lista. Aquí tienes. Ojalá te guste. Ese tipo es horrendo. Es una cicatriz, Rachel. No es la cicatriz, son sus ojos. Te ve tan raro, Eden. Simple.
Y dime, ¿es cuero sintético? Lo encontramos en Lacey's, en Baton Rouge. No, tú lo sacaste de Lacey's. Yo estaba en Barnes & Noble viendo revistas. No me hagas cómplice de tu crimen. ¿Lo robaste? No iba a comprarlo. Es horrendo. Y me dio pena escoger otro. Yo sí tengo conciencia. Eres una ladrona. Sí, una ladrona con pechos lindos. ¿No lo crees? Será mejor que no los muestres tan a menudo. ¡Rey! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye, Rey! ¡Oye, Rey! ¿Te gusta mirarlos? ¿Sabes que este tipo está desquiciado? ¡Adiós, tarado! Se te vería muy bien. No tocarás mi cabello. Ay, ¿no confías en mí? ¿Me ofendes? Mitzi dice que cuando tenga mi diploma me dará una silla y podré empezar a tener mi clientela. Mitzi morirá antes de que tengas una clientela. Ya solo da vueltas, haciendo cortes y tintes. No creo que tarde. Esperaré. Eso es una vergüenza. ¿Colegiatura o mejor automóvil? ¿Colegiatura o mejor automóvil? ¿Quién es la vaga de la bici? Ah, es la doctora Sinclair y compra con descuento. Adiós, Rachel. Adiós, Eden. Eden. Eden, ¿qué te pasa? ¿Qué te hice? Terminaste conmigo, Eric. Oye, ¿de qué hablas? Yo no terminé contigo, tú lo hiciste. Te dije que tomaras en serio que yo me iría a la universidad. Sí, a Luisiana, no a Columbia. Llegó la solicitud, ¿qué esperabas que hiciera? Ah, pues esperaba que me dijeras que pediste ir a Columbia. Te dije que te molestarías. Sí, es que solo anunciaste. Ah, por cierto, Eric, iré a estudiar a Nueva York. No a Baton Rouge como lo planeamos por 3 años. Nos veríamos los sábados en la noche, ese era el plan. Aquí no hay nada para mí. Al menos tú tienes el negocio de tu padre. Sé realista, Eric. Voy a tener que irme de aquí. ¿Realista? ¿No puede ser doctora aquí? No quiero este lugar. ¿Segura? ¿O es a mí al que no quieres? Ray Sawyer. ¿Viene, Eden? De hecho, Rey, estamos hablando de un asunto privado. ¿Te molesta este tipo? No. No, Rey, no es nada. Estamos hablando. Un puente no es lugar para estacionarse, muchacho. Ten conciencia. Gracias, Rey. ¡Ah!
No vi el auto. ¿Quién es? La conozco, es la abuela de Sissi. ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? Oye, tú ibas en sentido contrario. ¿Ah, sí? ¿Tu auto dónde estaba, niño? ¿Por qué no se callan? Se está moviendo, señorita Ellie. ¿Está bien? ¡Eric, no! ¡Ray, ayúdanos! Eden, yo lo ayudo. ¡Ven! Yo la saco y te la paso, ¿oíste? ¡Sacando la caja! ¡Va a temblar! ¿Qué esperas, Ray? ¡Tienes que salir de ahí! ¡Sí, un segundo! ¡Colele! No diga nada. Vengo. ¡Sigue, Dangele! Hombres lo sacaron. Pero no pueden hacer nada por el auto hasta que la marea baje. Claro. Bajo el agua algo lo mordió. Y lo maltrató mucho. El pantano tiene serpientes. Tiene que ver esto. Lo encontraron en el auto. ¿Qué es? Una especie de bebé. De los viejos criollos. Mi abuelo nos contaba de esa mujer. Ella me da terror. Turner, asegura el puente y cierra el camino. Oiga, un segundo. Mi día libre inició hace 2 horas. ¿Por qué me pide que traiga la grúa? No me importa. A trabajar. Sí, señor. Fue un accidente, Eric. Murieron los dos. Debí saltar al agua, debí salvarlo. Sí, y también te hubieras ahogado. Solo soy un cobarde.
encontró la caja. ¿Perdón, qué? En el auto, había una caja en el auto. Sí, la pudimos sacar, pero está vacía. No puede ser, no puede ser. Sí, sí, ¿qué tienes? ¿Qué le pasó? Fue un accidente. No, ¿qué le pasó a Ray? Dijeron que Ray estaba en el auto. El auto cayó al agua. Se ahogó. ¿Es cierto? O se ahogó o las serpientes lo atacaron. No estamos seguros. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Debo ir a casa de mi abuela. Lléveme a casa de mi abuela, ¿sí? No, no quiero que te quedes allá sola. Alguacil, por favor, mi padre está en Biloxi. Se quedará ahí hasta el domingo. ¿Podría llevarme a casa de mi abuela, señor? Está bien. Vámonos. ¿Serpientes? ¿En serio? No sé, las serpientes del pantano lo masticaron. No, te lo juro. Fue horrible. ¿En serio? No había visto nada igual desde... desde que el anciano Hardy ardió dentro del molino. Dame un segundo. Perdón, discúlpame. El cadáver tiene gas. No, mi turno termina a las 12 mañana. Perdóname, mi vida. Sí, yo también. Nos vemos. Besos. Hace 4 años que salí de la academia y me dan esta porquería. ¡Ay, no! El alguacil seguro me va a matar. Ya acabaste con esa grúa. El alguacil ha estado preguntando por ti, cambio. Ahora no, bruja. No me molestes. Thank you.
¡Me estoy jugando! ¿Quién está ahí? ¡No estoy jugando! ¡Soy el oficial Daryl Turner! ¡Quien quiera que sea, que salga de inmediato! Llévala al alguacil. ¿Dónde estás, muchacho? Betty, haz lo que te digo. Llama al alguacil ya. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo dormiste? Bien. Oh, gracias a Dios que estás bien. ¿Quieres algo? ¿Tienes hambre? No, no tengo. ¿Café? Gracias. ¿Nueva York? Sí. Qué asco. ¿Ya fuiste allá? Apesta. No sé qué le sucede. Ha cambiado. Desde lo de su padre está así. ¿Ah, sí? Pues que lo supere. Lo que pasó anoche... ¿Sí? ¿Qué? Lo lamento. ¡Ya basta! Si miras a tu alrededor, el mundo es un mejor lugar sin él. ¿Qué pasa? Tiene que afectarte. No, él no era nada mío. ¿Entiendes? Te apuesto a que no hablé más de dos palabras con él en toda mi vida. Era un idiota perdido que embriagó a mi madre y la dejó embarazada. Eso no lo convierte en mi padre. Déjalo. Ya murió, ¿no? Ya quiero que todos lo olviden. David Sinclair, amado esposo y padre, 1965-2004.
¿Estás segura que era la grúa del rey? ¿No era una pick-up o una minivan o un camión? No se confunde esa grúa, Rachel. No sé qué decirte. Eso es imposible, Eden. Ray Sawyer era un tarado. Falleció y lo siento. Como sea, si era un tarado. Y estúpido. La cicatriz hace que se vea mal. No, se hizo esa cicatriz desde que era niño, peleando. Hay muchos que nacen podridos. O delicados. O brujas. O brujas. Ah, vámonos, loca. El centro comercial nos espera. Ricky, ¿vienes o no? No, yo ya sobrepasé mi límite. Ay, por favor, te llevaremos a Abercrombie. Vamos a divertirnos. De la abuela de Sissy, ¿qué sabes? Conozco la misma historia que tú. Que ella fue una importante sacerdotisa mambo o algo así hace muchos años. ¿Qué fuiste a hacer al cementerio? A visitar a papá. Eden, lo de anoche fue duro. Y también este año. Date un respiro. ¿Estoy loca? No. ¿Qué te pasa? La loca soy yo. Oye, hoy salgo temprano y tú vas a salir conmigo. Vamos a ir al lago y te olvidarás de lo que pasó anoche. ¿Sí? Sí. No necesitas aire. Tardaré 2 segundos. ¿Ves? ¿Debajo? Ese es aire de un muerto, lo sabes, ¿no? El aire es gratis. Sí, voy al baño. Es el sanitario de un muerto. Te das cuenta, ¿no? Ay, te prometo limpiarlo. Tarada. Oye, Tammy. Si quieres intentar un robo sencillo, ¿es tu oportunidad? No te tardes. No quiero encontrar tráfico. Ya, calma. ¿Y qué esperas? ¡Van a cerrar las tiendas! ¿Patty? ¡Ven, Patty! ¡Qué asco! ¿Patty? Thank you.
¡Más cerveza! Tendrás que ir por ella. Estás ebrio. ¿Que tú estás ebria? No se te nota nada. No, tú estás ebrio. No te entiendo, Eden. Sé que no tiene sentido, pero algo muy extraño está sucediendo. ¿Tú viste lo que pasó en cuanto Sisi supo que su abuela falleció? ¿Se puso mal? Su abuela falleció, Eden. Eso la afectó. Nos afectó. Eric, quiero ir a verla. Mi mamá dice que Emily estaba viviendo hasta el final del Fuller Road y Sisi está ya sola. Oye, Eden, no quisiera que te preocuparas por el vudú y la santería porque no es real. Es el folclore de Luisiana. Sí, lo sé. Oye, ¿seguimos peleados? ¿Está bien? ¿Estás inventando? Te lo juro, no lo estoy inventando. Oigan, ¿qué pasa? El pueblo está enloquecido. El oficial Turner y Terry Parker, el de la morgue, desaparecieron. ¿Y saben cuál es la peor parte? También Ray Sawyer. Ray falleció, Ricky. Sí. Y esa es la parte más loca. Su cadáver desapareció. ¿Y por qué demonios me están mirando? John. John, ¿a dónde vas? ¡John! ¡John! Voy a ir con Sisi. Eric, está ebrio. Ve por él. ¡Sean! ¿Qué te pasa? No te puedes ir así. No va a dejarme en paz. No me va a dejar en paz nunca. Bájate de la moto y luego hablamos, ¿sí? No, déjame. Espera. Estás ebrio. ¿Es donde Sisi vive? No, es la casa de su abuela. Ven, creo que es por aquí. Oh, linda casa. Mambo se lo tomaba en serio. Esto del vudú me asusta. ¿Sisi? Creo que no está aquí. Miren esto. ¿Qué se supone que es? La verdad no sé. Una ceremonia de limpia. Un antiguo ritual haitiano. La mambo salva el alma del hombre, limpiándolo de maldad. La extrema unción. Las serpientes obedecen a la mambo. Succionan la maldad del hombre. Y así descansará su alma. ¿Qué quieren aquí?
hablar contigo. Creo que esto ahora es mío, ¿no? ¿Sabes lo que voy a hacer? Estuve considerándolo. Creo que voy a repintarlo, ¿sabes? Sí, reviviré el negocio. Lo pondré en forma. El taller. Tiempos felices. ¿Qué opinas? ¿Azul pálido, tal vez? ¿O quizá amarillo? Que represente felicidad, ¿no crees? Ya es muy tarde. Hay que irnos. ¿Qué tal, Eric? ¿No crees que se nota que seré un excelente encargado? Por supuesto que tendré que hacerme un tatuaje, ¿no? Una bella cicatriz. Ahora seré el loquito del pueblo. Tendré que asegurarme de hacer todo lo correcto. ¿Qué opinas, amigo? ¿Tengo lo que se necesita? ¿Eh? ¿Tengo lo que se necesita? ¿Los del pueblo llegarán a tocar la campana? ¿Eh? ¿Llegarán a tocar mi campana? ¿Vendrán, Eric? No hagas esto, amigo. ¿Que no haga qué? Sí, papá, descuida, te convertiré en un orgulloso padre. ¡Sean! ¡Sean, por favor! ¡Sean, ya basta! Oye, ¡suéltame! Tranquilo, ¡suéltame! Tranquilo. Esto sí que es raro. No me gusta. ¿Cuándo desapareció el cadáver? No lo sé. Pero creo que su grúa estaba esta mañana en el cementerio. ¿Algún otro desapareció? Terry, el de la morgue. Y el oficial Turner. ¿Qué sucede, Sissy? Este es un templo vudú. La abuela era una mambo, igual que su madre lo fue antes. Es nuestro legado, Eden. Por generaciones, las personas han venido aquí a sus rituales. Es una religión, como cualquier otra. Con espíritus buenos y malvados. Son los Loas. La abuela ayudaba a muchas personas. Era una buena mujer. Tu abuela lo tenía. Es un vaca. Un amuleto que protege contra conjuros. ¿Qué estaba haciendo anoche tan tarde? ¿Conoces Cypress, donde están construyendo el nuevo molino? Hay un antiguo cementerio criollo. La abuela temía que la podían encontrar al sacar la tierra. ¿La caja? Ella salvaba almas sucias. Homicidas.
sádicos. Los más viles hombres. Los limpiaba. ¿Qué contenía la caja, Sissy? Las almas que había limpiado estaban encerradas en la caja. Así que si se salieron las serpientes y atacaron a Rey, la maldad de todas ellas está dentro de él ahora, poseyendo su cuerpo. Estás asustándome, Sissy. Lo dijiste tú misma. Tú viste su grúa en el cementerio. Su único instinto será asesinar y hacer sacrificios a los Loas Oscuros. Nadie está a salvo, Eden. Nadie está a salvo. ¿Ya nos vamos? Creo que está enloqueciendo. Dijo cosas tan extrañas. Necesita apoyo. ¿Qué tiene? No lo sé. Pero aquí no hay teléfono. ¿Trae celular? ¿Crees que haya recepción aquí? Escuchen, tienen que ir a mi casa y traer a mi mamá rápido, ¿sí? Y llamen al alguacil para que venga también. ¿Qué sucede, Eden? No lo sé. Ya váyanse. Me quedaré con Sissy. Hay que irnos. Andando. Envía a Rachel y a Ricky por ayuda. Deberías irte. La abuela falleció. Soy la única descendiente viva. Ray Sawyer vendrá aquí. Me va a matar. Y matará a quien le estorbe. Necesitas apoyo, Sissy. ¿Quién va a apoyarme? Ray estaba en el cementerio porque necesita venerar un sitio sagrado. Robar las almas de los que asesine. Es su único propósito. No se detendrá. ¿Escuchaste eso? ¿Qué? No es nada. Camina. Vámonos. ¿Qué pasó? ¡Mi pobre auto! ¡No puedo creerlo! Pero... Un auto volcado se ve así, ¿qué tal? ¡No es divertido! ¿No es la grúa de Rey? ¿Qué fue eso? No lo sé. Rachel. ¡Rachel, corre! ¡Corre! No salgas. ¡Eden, no salgas! ¿Qué pasa? ¡El rey! ¡Está por ahí! No puede ser. ¡Corran! ¡Corran! ¡Entren aquí! ¡Corran! ¡Corran! Hay
que salir. No, no debes salir. Estás a salvo aquí. Nadie está a salvo aquí. ¡Claro que sí! La casa está protegida. Ray no puede entrar. Oh, no, Ricky. ¿Qué es lo que está haciendo? Sigue vivo. Esto es una locura. ¿No hay armas aquí? ¿Tu abuela no tenía un arma? Eso no servirá. ¿El arma dónde está? No lo sé. En la recámara. Rachel. Estás a salvo aquí. No mientas. ¡Nos atacará esa monstruosidad! Esta casa fue bendecida. El mal no entrará aquí. ¡Excelente! Me alegra que tu abuela encantara la casa en vez de haber instalado un teléfono. Sean, ¿qué está pasando? No lo sé. Ven. No era Ray Sawyer. Mató a Ricky. Estamos a salvo aquí. Estamos a salvo, ¿verdad? El altar nos va a proteger. Esa cosa no puede ser Ray. Es Ray, Sean. Ray ya está muerto. Dámela. Cálmate, Eden, tranquila. Lo mataste. Bien. Ahora sí lo mataste. Sigue allá afuera.
¿Cómo detenemos esa cosa? Con el vaca. La abuela decía que tiene poder sobre el mal, pero si no está ella, no lo sé. Es imposible. No. Tiene que haber otra salida. Tú sabes, vudú, sé que tú puedes limpiarlo con algún ritual o magia. Solo una mambo lo hace. Yo solo hago cosas ligeras, como conjuros y muñecos y... no sé. Ya no está. No se alejó mucho. Puedo hacer un muñeco. ¿Un muñeco? ¿Para qué, Sisi? Sé que en su cuerpo está el mal. No sé eliminarlo. Pero podría influir en su cuerpo lo suficiente para que salgamos de aquí. Puedo intentarlo. ¿Dices un muñeco vudú? Si tuviéramos algo de Rey, no sé, cabello o ropa, alguna parte de él, puedo hacer un muñeco. Y dime, ¿quién va a salir por uno de sus cabellos? ¿Tú, Sisi? ¿Sirve la sangre? ¿De qué estás hablando? Sean es su hijo. Por sus venas corre sangre de Rey. Eso funcionaría, ¿no? Funcionará bien. Eden, ¿quieres decirme de qué están hablando? No pensarán hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Ayúdame a llevar al altar el cuerpo. ¿Qué están haciendo? ¡Díganme! ¡Procurar salir de aquí! ¿Pero qué harás? ¿Vas a hacer un muñeco de vudú con él? Eden, no, no lo hagas. Está muerto, ¿sí? Y todos moriremos si no intentamos salvarnos. ¡No lo hagas! ¿Qué parte de esa cosa no han visto bien? No te dejaré. Si lo que hace sí funciona, y si nos puede ayudar. Rachel, ayúdame a ponerlo más cómodo. Toma este aceite y frótalo suavemente en su frente. Esparce esto cerca de sus manos y pies. ¿Qué es esto? Kempinan, polvo bendito. Ve al altar y enciende las velas verdes y 3 velas rojas. Que el Señor nos ayude. ¿Qué estamos haciendo? Ni siquiera lo comprendo. No le vas a clavar alfiler, eso sí. No voy a ayudarte en esto. Hay que ir a la otra habitación. Sígueme y haz lo que yo haga. Copo, correte, Rizoye. Ketem, Rete Rizoyer. Ketem, Ketem, Rizoyer.
Que teme, que cree, Siloa. Siloa. Que teme, que risoye. Que teme, que te, Siloa. Que teme, que te risoye. Que teme, que te risoye. Que teme, que te risoye. Que teme, es eso, Siloa. Que teme, que te risoye. Que teme, que te risoye. Siloa. Que teme, que te risoye. Que teme. Eden, escucha. Tenemos que escaparnos, ¿sí? ¿Sí? Tienes que salir de aquí conmigo, ¿entiendes? Y voy a ir contigo a Nueva York. Me iré de aquí. ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido!
¿A dónde se fue? No sé. Eric, vámonos. Sí. ¡Eric! Estoy bien.